Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Computación e Internet para todos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda teletutoría dentro del curso de Computación e Internet para todos. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos que llega de forma totalmente gratuita a sus hogares por televisión gracias a una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en colaboración con la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión. En esta segunda teletutoría, pues, tenemos oportunidad de contestar a todas sus preguntas, dudas e inquietudes que nos han hecho llegar a través del correo electrónico, a través de cartas, a través del teléfono, todo lo que ustedes quieren saber acerca de los paquetes, de los programas del paquete Office. Está con nosotros Leonor. Leonor, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ella nos va a ayudar el día de hoy. Ella es experta en los temas de sistemas y nos va a ayudar con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Les hago recuerdo también que están a tiempo de inscribirse a este curso. Todavía lo pueden hacer llamando al 1-800-33-88-83. También pueden escribir a la dirección de correo electrónico que se encuentra en sus pantallas o se pueden acercar al centro tutorial en Carchi y 9 de Octubre para que obtengan de forma gratuita su libro. Ok, tenemos la primera pregunta para empezar ya de inmediato, Leonor, ¿qué te parece? Nos ha llegado de Ángel Morales. La pregunta dice así: ¿qué hago para poder escribir dentro de las autoformas porque le doy doble clic y no se puede? En PowerPoint tenemos, igual que en Word, autoformas. Nosotros podemos aplicar en una diapositiva. Vamos a poner siempre una diapositiva en blanco. Aquí tenemos las autoformas. Hay de muchos tipos las autoformas. Voy a elegir las llamadas, estas que salen en las caricaturas. Entonces vamos a poner aquí una autoforma. Cuando yo la pongo al inicio, está lista para que yo escriba, ¿no? Ponte que ya no escribí nada porque voy a insertar una imagen. Ahora quiero escribir dentro de ella. Le doy un clic a la autoforma, le doy otro clic a la autoforma y lo que hago es ingresar para cambiar sus propiedades. Pero la manera que tengo para ingresar texto es poniendo clic derecho del mouse aquí, clic derecho encima de la autoforma, y tenemos modificar texto. Entonces ahora sí podemos poner cualquier cosa. Hola, amigos. Mi nombre es Lucio. Ahí estamos. Puedo mover la autoforma. Y mira que eso también es un detalle interesante de las autoformas, aunque no nos lo han preguntado. Mira, tenemos aquí esta puntita y podemos cambiar si es que el locutor se encuentra acá, ¿no? Pero esa es la manera. Incluso la autoforma puedo yo cambiarle hasta los colores. Con formato de la autoforma le puedo cambiar el color del fondo, le puedo cambiar el estilo del filo, etcétera. Todo esto puedo hacer con... ¿Y esa bolita que sale arriba? Es la que me permite darle la vuelta, puedo rotarla, girarla un poco, ajá, y puedo desplazarla. Ah, qué interesante. Ajá. Tenemos una segunda pregunta, pero esta vez una de nuestras alumnas nos la ha hecho llegar a través de una cinta, así que escuchemos. Hola, mi nombre es Priscila Linsan, tengo 36 años y me dedico a las pinturas y manualidades. Me inscribí al curso de computación porque quiero aprender más sobre PowerPoint. Tengo fotos de mi familia guardadas en la computadora. ¿Cómo hago para ponerlas en las diapositivas de PowerPoint? Muchas gracias, Priscila, por tu pregunta, Leonor. A ver, Priscila, mira, estoy con la misma presentación, una diapositiva nueva. Siempre elijamos la diapositiva en blanco para no estar limitados con el diseño. Tenemos la opción de insertar. Hasta ahora habíamos usado para ver imágenes prediseñadas, son las que están guardadas en la biblioteca de Office. Pero en este caso, si tú dices que tienes ya tus fotografías, tú pones la opción desde archivo. En desde archivo se te abre una ventana donde tú puedes elegir. Por ejemplo, las imágenes las tienes en un CD, abres aquí la parte del CD. Las tienes en un disquete, abres la parte del disquete. Las tienes en el archivo dentro de tu disco duro. Veamos aquí en mis documentos.
Normalmente mis documentos traen una serie de imágenes, mis imágenes, imágenes de muestra. Estas son las imágenes que trae Windows, colinas azules. Ve, aquí tengo una imagen adicional, un Galápago. Pongo insertar y la imagen está insertada aquí. Ya, esta no es una imagen prediseñada, es una imagen que estaba guardada dentro de mi computadora, dentro del disco duro. Pero si está en un CD o en un disquete, es lo mismo, exactamente igual. Insertar, imagen, desde archivo. No tiene nada que ver con la familia de Priscila, esa tortuga. Tenemos una pregunta que nos ha llegado al correo electrónico de Jefferson Macías. Y dice, ¿se le puede dar un color a las autoformas y cambiarlas para que no estén tan simples? A las autoformas, claro que sí. Color a las autoformas. Ajá. Yo creo que lo vimos un poquito hace un rato. Así es, voy a hacerlo un poco más en detalle, incluso con figuras geométricas también, rectángulos, elipses. Autoformas hay de varios tipos, ¿no? Vamos a ver formas básicas, vamos a poner aquí un hexágono. Tenemos un hexágono. Ya, este hexágono, al momento que yo le doy clic derecho en la imagen, tenemos formato de la autoforma. Veamos un poco, tiene muchas opciones. Tenemos el color del relleno, incluso el color del relleno hay hasta efectos. Efectos de relleno con dos colores. Mira, tenemos por ejemplo este con el verde y el color de acá con el fucsia, verde con fucsia. Este efecto de aquí es el efecto que le quiero dar al relleno de la autoforma. Y a la línea, al contorno de la autoforma, le quiero poner un color azul con un estilo grueso. Ok, aceptar. Entonces, mira, la autoforma la tenemos totalmente diferente a como era, ¿no? Siempre sobre la autoforma me tengo que colocar y hacer clic derecho. Ajá, no importa qué autoforma sea. Muy bien. Bueno, creo que por ahora vamos a hacer una breve pausa. Estamos revisando las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Esta es la segunda teletutoría dentro del programa PowerPoint del paquete Office. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Usted está viendo el curso Computación e Internet para Todos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Buenas tardes, Centro Tutorial. ¿En qué puedo ayudarle? Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Quedes afuera. Tú también puedes aprender computación. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Estos son algunos puntos de inscripción. Cami 1. Pascuales, calle décima y principal. Cami 2. Chongón, calle principal. Cami 3. Isla Trinitaria, Precooperativa Leonidas Proaño. Cami 4, Avenida Asad Bucaram y Amazonas, 29 y Oriente. Cami 5, Cisne 2, Calle Che y Calle Octava. Bueno, continuamos con esta segunda teletutoría. Recuerda que si tú quieres perder el miedo a la computadora, tienes que inscribirte en este curso. Todavía estás a tiempo de hacerlo. Llama al 1-800-333-3388-83 y de forma gratuita te van a explicar cómo tienes que hacer para inscribirte y recibir también tu libro. Puedes apoyar todo el contenido de este curso que recibes por televisión con tu material que te entregan de forma gratuita.
Estamos con Leonor revisando el programa de PowerPoint del paquete Office y ahora vamos a profundizar sobre el tema de las presentaciones. ¿Cómo personalizar sobre todo nuestra animación? Mira, aquí tenemos una presentación bien sencilla, ¿no? Tiene diapositivas muy sencillas, solo tiene texto y tiene un fondo de un color determinado. Quiero enfatizar un poco en el panel de tareas. El panel de tareas tenemos a la disposición ya las alternativas más comunes que necesitamos justamente para este trabajo. Eso también se encuentra en el menú en presentación. Vamos con el panel de tareas. Tenemos estilo de diapositiva. Voy a seleccionar un estilo de los que tenemos aquí. Veamos este estilo que está aquí, por ejemplo. Ok, todas las diapositivas cambiaron de estilo. Pero resulta que este color fucsia no me combina con el estilo amarillo con café que yo quería. Me gusta esta forma de las cortinas, pero no me combina este color. Entonces le digo que quiero cambiar la combinación de colores de lo que yo había elegido. Entonces en la combinación de colores, esta paleta de colores no me sirve, me sirve esta paleta de colores que está aquí. ¿Te fijas? Entonces las diapositivas siguieron con el mismo estilo que yo elegí, pero con los colores diferentes, de tal manera que se adapten ya un poco más a mi presentación. Eso de acuerdo a lo que tiene que ver con colores, con la pantalla. Vamos a ver de acuerdo a la transición de las diapositivas y de acuerdo a que cada elemento entre o salga con diferente efecto. Entonces vamos a ver aquí, transición de diapositiva. Quiero que cada que una diapositiva pase a la siguiente, quiero que lo haga con, veamos, barrido horizontal, por ejemplo. No a esta velocidad, si te fijaste, es una velocidad muy mejor rápida. Mejor vertical para que son cortinas que vengan desde arriba. A ver, ahí. Ya, pero está muy rápido. La voy a poner un poco lenta. ¿Ya? Ahí se aprecia mejor. Sin sonido. O sea, si yo quisiera, ya sabes, aquí está la alternativa de sonido. Elegimos cualquiera de los sonidos, ¿no? Pero en este caso yo no lo voy a poner ningún sonido. Vamos a ver, presentación. Entonces, ahí está el efecto que le pusimos a una velocidad lenta que me parece que es la correcta, ¿no? Okay, solo se puso en la primera diapositiva. Ah, ya, es que claro, si tú quieres que esta transición se aplique a todas las diapositivas, tenemos que indicarle más abajo que se va a aplicar a todas las diapositivas. ¿Ok? Y ahí sí viene, mira. Qué bien que te diste cuenta, porque uno a veces pasa por alto, pero mira que todo se puede arreglar. Fin de la presentación. Eso es lo referente a la transición entre una y otra. Ahora voy a personalizar. Esta diapositiva voy a personalizar. El título. Vamos a personalizar aquí. Mira, todo está aquí en el panel de tareas. Personalizar animación, agregar efecto. Este efecto no lo vimos antes. Mira, tenemos la trayectoria de desplazamiento. Voy a dibujar la trayectoria de desplazamiento. ¿Cómo quiero que empiece chocolate? Mira. Ya. Listo. Ahí está. Mira. Ajá, qué simpático. Es un efecto con trayectoria de desplazamiento. Claro, todos los efectos, siempre que los pones, se ponen al hacer clic. En este caso le voy a quitar con la anterior. ¿Ya? Este otro de aquí también le voy a agregar un efecto. Efecto de entrada, pero simplemente que entre como un rombo. ¿Ya? Ok, vamos a ver qué pasa, cómo nos quedó la primera diapositiva. Mira, qué simpático. O sea, después de lo que hace persianas, hace eso. Claro, hace eso de ahí. Esa es la diferencia entre personalizar la animación y hacer la transición. La transición es de la diapositiva 1 a la diapositiva 2. Pero personalizar es personalizar que el título, que la imagen, que cada elemento de la diapositiva tenga su propio efecto. Súper interesante. Esa no me la sabía, esa la acabo de aprender ahora. La voy a practicar yo también con mi computadora. Tenemos una pregunta que nos ha llegado al centro tutorial y es de Jessica Parrales. Su pregunta es la siguiente: ¿cómo hago para hacer girar objetos en PowerPoint? Bueno, si quieres que giren solos, no sé si recuerdas que hubo un efecto de los que le pusimos aquí a uno de los elementos que hace que pueda girar solo dentro de la presentación. No, también tenemos, eso es cuando yo lo hago girar. En esta misma presentación que tengo aquí, vamos a poner nueva presentación. Voy a poner en blanco, voy a poner una autoforma cualquiera. Veamos formas básicas. Algo que veamos, este cilindro. Aquí está el cilindro. ¿Ya?
pero yo quiero que este cilindro aparezca un poquito así, ¿ya? O quiero que aparezca totalmente acostado. Te fijas, este circulito de aquí hace que gire totalmente, como yo desee. No importa cuál forma sea, cuál de las autoformas sea. Yeah. Ahora, si quieres que gire solo, ya sabes, con la personalización de la animación, ¿te recuerdas? Le agregábamos un efecto de entrada o de énfasis. En énfasis, ¿te acuerdas? Había girar. Mira, ahí gira solo. O sea, siempre hay cómo hacerlo. Si quieres tú mismo, lo acomodas manualmente o puedes hasta hacerlo que gire solo. Increíble. Todas las cosas que se pueden hacer, todo lo que se puede aprender. Yo la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo gracias a Leonor y gracias a sus preguntas. Esta es la segunda teletutoría del curso Computación e Internet para Todos. Dentro de esta hermosa aventura que es aprender, en Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Ya regresamos, vamos a una pausa. Aprendamos informa. Los dispensarios municipales cuentan con atención permanente entre las 8 horas y las 16 horas. Los principales dispensarios a los que puedes acercarte son Mercado Artesanal, Puerto Liza, 25 de Julio, Pequeña Industria, Caja de Rastro, Palacio Municipal y Pozorja. Pues creo que todos los alumnos de este programa hemos aprendido muchísimo. Y sí me considero una alumna porque he aprendido mucho de todos los programas que he visto. Y no solamente del programa del desarrollo de la pequeña empresa, sino de los otros programas que también los he visto y he podido canalizar y he podido aprender muchas cosas importantes como ama de casa que soy también, porque también soy madre de familia. El curso de desarrollo de la pequeña empresa, pues, realmente me ha abierto muchas oportunidades, ¿no? En esa área de lo que yo trabajo, que es la venta directa, me ayudó muchísimo a saber cómo reconocer a mi cliente y sus necesidades. Curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. 36.097 alumnos inscritos. 36.097 alumnos superándose. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Usted está viendo el capítulo 12 de televisión del curso Computación e Internet para Todos, donde nuestra tutora está respondiendo a las dudas e inquietudes de nuestros alumnos. Continuamos con esta segunda teletutoría contestando a sus preguntas y tenemos ahora una que nos han hecho llegar por video. Veamos. Hola, mi nombre es Juan Pablo Verde Soto, tengo 19 años, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación de la ESPOL. Me parece importante estudiar computación para el desarrollo normal de mis tareas y además aprender sobre Internet porque me servirá para comunicarme con mis familiares en el exterior y además poder investigar. Mi pregunta es, ¿cómo hago para crear un organigrama en PowerPoint? Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu pregunta. Leonor. A ver, Pablo, aquí tenemos nuestras alternativas para insertar todo tipo de diagramas. Podemos hacerla desde insertar diagramas. O si ya tenemos la herramienta, la barra de herramientas de dibujo, también mira, el mismo gráfico se encuentra aquí. Insertar diagrama u organigrama. Tú me estás preguntando por un organigrama. El organigrama es este. Te lo voy a presentar rápidamente, pero también quiero enseñarte que hay muchas alternativas. Mira, este es el organigrama. No pienses aburrido. Si ustedes vinieron a las clases de... Si estuvieron viendo las clases de Word, también hicimos un organigrama y le insertamos adicionalmente, le pusimos un subordinado, un ayudante, etc. Esto para responder a tu pregunta, Pablo, pero también voy a poner aquí el otro tipo, mira, este voy a usar. Este. Voy a armar un equipo. Ah, aquí va el capitán del equipo. Está bueno. Capitán, y aquí arriba voy a poner el jugador 1, delantero. Jugador 1. Equipo de fútbol, ¿cuántos son? 11.
11, bueno, aquí tenemos 3, pero bueno, son 11. Entonces es el arquero vamos... de la defensa. ¿Eh? No, 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 aquí está, ¿no? Insertar forma, 4. Ah. ¿Cuántos son? Seguimos. A ver, insertar forma, ya vamos 5 y así sucesivamente. Puedes poner las que quieras. No tienes límite. El equipo de fútbol, si quieres de básquet, ahí armas tu equipo. Vacancísimo, diría alguien. Vamos a ver qué tenemos ahora. Tenemos una llamada telefónica, me dicen. Llamada telefónica. Alguien está en la línea. Aló, 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 aló. Hola, Byron. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Margarita Matamoros. Margarita, tú me puedes ver a mí, pero yo no te puedo ver a ti. Imagínate, qué mala suerte la mía. ¿Cuál es tu pregunta, Margarita? Bueno, mi pregunta para Renan es la siguiente. ¿Hay alguna manera de cambiar el color a una imagen prediseñada porque no combine con el estilo de mi presentación? Ya, chévere. Buena pregunta. Bueno, veamos imágenes prediseñadas. Gracias aquí por tenemos llamar. Imágenes prediseñadas. Aquí están. Veamos. Veamos la que tenemos más a la mano. Ahorita están aquí los animales. Aquí tenemos un conejito de Pascua. ¿Ya? Si te fijas, el conejito está blanquito, tiene un huevito de Pascua y un lacito. Yo quiero cambiar el color del huevito de Pascua y del lacito. Yeah. Selecciono la imagen, le presiono clic derecho del mouse y veo la opción que dice agrupar. Selecciono desagrupar. Dice, esta es una imagen importante, un grupo, la, la. Le digo, sí, quiero. Uno ¿okay? como que le da miedo cuando salen esos sí, avisos. ¿Eh? Pero como vienen en español, no tengan miedo. Ustedes lean y respondan sí o respondan no. Normalmente son las opciones que necesitas hacer, ¿no? Entonces ahora voy a seleccionar solamente, mira, se pusieron como unos circulitos más pronunciados sobre el huevito del conejito de Pascua. Le doy clic derecho, formato de la autoforma, solamente es para eso. Este es el color original, le digo ahora le voy a poner color rojo. Mira, cambió solamente el color de esa parte de ahí. Vamos a seleccionar el lacito. Ahí está el lacito. Si te fijas, tenemos los círculos grandes y tenemos los, estos otros circulitos más fuertes. Pero antes de poder hacer eso, tuviste que desagrupar. Claro, ¿verdad? Tuve que desagrupar, así es. O sea, los detalles de cada uno de la, imagen. De la imagen. Y aquí está el lacito turquesa. Incluso pienso que el mismo conejo, mira, el mismo conejo que era blanco. ¿De qué color quieres el conejo? Negro. Ay, pobre conejo. Negro va el conejo. Ahí está el conejo. Ese conejo. O sea, con cualquiera, no, hay que ver, con las imágenes prediseñadas tú tendrías que probar, elegir la imagen y ver si esa imagen se aplica a la opción de desagrupar y exactamente qué elementos de la imagen están con opción de desagrupar. Uh-huh. Increíble. Es bueno aclararle a la gente que muchos de los colores que tal vez nosotros mencionamos en sus pantallas del televisor la ven de otro color, ¿no? Porque puede ser que hayan diferentes colores ahí. Tenemos una pregunta que nos ha llegado por correo electrónico, nos la hizo Mario Ordóñez. ¿Para qué sirven los hipervínculos y cómo puedo aplicarlos en PowerPoint? Te explico rápidamente. Un hipervínculo puede ser una palabra o una imagen que te lleva hacia otro sitio. En una página web, obviamente te lleva hacia otra página web. Aquí te lleva a otra diapositiva o a otro archivo. Por ejemplo, mira, voy a ponerme la diapositiva número 1. Voy a insertar un texto cualquiera. Insertar un cuadro de texto. El cuadro va a decir ir a diapositiva... a diapositiva 3. Es decir, tú sabes que por naturaleza va de la 1, va a la 2, va a la 3, pero yo quiero que no, que esto salte a la diapositiva 3 por alguna razón en particular. Eso puede ser si responde sí, si responde no, podría ser, ¿no? En este caso funciona más que nada con el clic del mouse. Entonces le pongo clic derecho y le digo hipervínculo. Entonces me aparecen todas las opciones. Incluso puedo irme a una página web. Si, por ejemplo, estás en una presentación y tú quieres decir, y nosotros tenemos ya un sitio en internet, también pones un hipervínculo a la página web, por ejemplo. En este caso voy a hacer dentro del documento, un lugar dentro de este documento. Aquí está, ¿a qué diapositiva? Te dije que quería ir a la 3. Estoy en la 1, quiero ir a la 3. Selecciono la 3, le digo aceptar. Te fijas, se puso una raya por debajo. En la mayoría de los hipervínculos, para saber que son hipervínculos, se pone una rayita debajo. Cuando me pongo en la opción de presentación y yo me pongo, se aparece una manito con el dedito, entonces le doy clic y me va a la diapositiva 3. Ahí estamos. Esa es la opción de hipervínculos. Increíble. Ok, muchas gracias, Leonor. Gracias por tu ayuda. Gracias a ustedes por sus preguntas. Hemos aprendido muchísimo en el día de hoy. Estamos llegando así al final de este programa de PowerPoint, pero ustedes todavía
pueden inscribirse en este curso de computación e internet para todos. Recuerden que pueden recibir este libro de forma totalmente gratuita. Únicamente se tienen que inscribir llamando al 1-800-33-88-83. Aquí hay muchísima información con la que ustedes pueden apoyar el contenido de los cursos que presentamos por televisión. Estos Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En el próximo programa empezaremos a utilizar el programa de Excel, una hoja electrónica que nos ayuda con todos los cálculos aritméticos, financieros, matemáticos que queramos hacer. Muy bien, nos vemos la próxima. Hasta luego. No se pierda el próximo capítulo del curso Computación e Internet para Todos, donde empezaremos a estudiar el programa Excel. Aprenderemos la barra de fórmulas e ingresar datos. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Presentaron Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y Asociación de Canales de Televisión del Ecuador.